Tres días después del 20N, iniciamos la tuerca con la noticia de que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para Enric Durán por haber desacreditado, por haber puesto al desnudo las vergüenzas y los crímenes del sistema financiero internacional. Al tiempo que se siguen rescatando bancos con dinero público y se premia a los responsables de la crisis, en fin, como para decir que no hay lucha de clases, la impresión que da es que solamente luchan los ricos. Volvieron a pasar y hoy hemos visto la primera reunión para el traspaso de poder, a la vez que sabemos que la crisis de la deuda puede afectar incluso a Alemania. Está claro que estas elecciones del 20N han cambiado el panorama político, pero parece obvio también que no basta atender a la composición del Parlamento para saber qué está pasando políticamente en el país. Para hablar de las elecciones y de la situación, tenemos de nuevo una mesa de lujo. Nos acompañan hoy en la tuerca CMI, en primer lugar a mi izquierda, Carolina Bescansa, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense, miembro de la promotora. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Pablo, por invitarme. A mi derecha se estrena en la tuerca CMI una amiga de esta cadena, Tania Sánchez, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Gracias por volver a TDK. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Jaime Pastor. Jaime es profesor de Ciencia Política en la UNED y miembro de Izquierda Anticapitalista. Bienvenido a la tuerca. Hola, gracias. Y por último, vuelve a la tuerca Carlos Prieto del Campo, miembro de la Universidad Nómada. Bienvenido, Carlos. Gracias. Lo primero que os voy a pedir en 10, 15, 20 segundos es el titular. ¿Cuál sería el titular del 20N? Empiezo contigo, Carolina. Contundente victoria del Partido Popular. Este es el titular y el que yo creo que no tiene contestación de ningún tipo, ¿no? Y en paralelo a eso, un desmoronamiento del Partido Socialista sin precedentes, que bueno, lo sitúa incluso en niveles de apoyo inferiores al 77. Carlos. Renacionalización de la política y exacerbación del conflicto y el antagonismo social. Jaime. Bueno, yo diría contundente derrota del Partido Socialista. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Y luego, bueno, pues una mayor pluralidad a la izquierda, pero claro, frente a una mayoría absoluta que obliga a esa izquierda a poner el centro de su actividad fuera del Parlamento. Tania. Para mí, dramática concentración de poder institucional en el Partido Popular y dramática derrota de la socialdemocracia frente, comparto con Jaime, una mayor pluralidad de la izquierda y un avance de ciertos partidos que es importante que estén, ¿no? Y una ley electoral que desde luego no refleja todo lo que debería reflejar las urnas. Pero hay una cosa que surge de vuestros titulares, ¿no? Si la clave es la victoria del Partido Popular o la clave es la derrota del Partido Socialista, a ver si tenemos un gráfico en el que se indicaba que ha tenido menos votos el Partido Popular en estas elecciones que los que tuvo el Partido Socialista en las elecciones de 2008. ¿Cómo valoras tú esto, Carolina? Cierto, ha tenido menos votos que el Partido Socialista en 2008. De hecho, ha tenido un incremento en el número de votos relativamente bajo, apenas del 2%, si tenemos en cuenta la incorporación o el crecimiento del 3% del censo en relación a 2008. Es decir, el crecimiento del apoyo al Partido Popular no es un crecimiento espectacular. La victoria se vuelve contundente, pues como comentaba Jaime, por el desmoronamiento del Partido Socialista, que ha perdido el 15% del voto en relación a 2008, que es impresionante eso. Es decir, eso no suele pasar, nos va a dar un índice de volatilidad cuando se calcule, pues no equivalente al del año 82, pero ahí le va a rondar, ¿no? Entonces no es tanto, yo creo, efectivamente quizá el titular sea espectacular derrota del Partido Socialista y contundente victoria del Partido Popular, pues también, ¿no? En la medida en que el único que, bueno, el único no, todos los demás partidos, salvo Coalición Canaria y el Partido Socialista, suman o incrementan su porcentaje de voto en relación a 2008. Pero de todas maneras esto le permite una mayoría al Partido Popular que no ha obtenido nunca, ¿no? ¿Qué podemos esperar que pase en los próximos meses?
En mi opinión, el escenario más probable es que el Partido Popular no logre diseñar una política que satisfaga a los mercados y que contenga el conflicto en la calle. Con lo cual, lo que podemos esperar es un gobierno muy desorientado en la implementación de sus políticas, muy contestado a la hora de hacerlas realidad y que genere una desconfianza enorme respecto a Europa y respecto a los mercados financieros. Es decir, que una gran victoria electoral se traduzca en una gran inestabilidad política. Pero Rajoy ha dicho que va a hacer todo lo que le digan desde el primer momento. Hay que traducirlo en hechos y esos hechos tienen que dar satisfacción a unas élites que son absolutamente voraces y que no van a encontrar un punto de equilibrio porque no hay un conflicto suficientemente fuerte como para que encuentren un punto de anclaje para estabilizar sus pretensiones, sobre todo a escala europea y a escala del Estado español, a escala de los resultados electorales. Realmente el Partido Popular no va a encontrar tampoco contrapartes con las cuales llegar a políticas, digamos, de un consenso mínimo para que esa implementación sea posible. Yo tengo dudas si va a haber ese consenso mínimo o no. Yo, por cómo está de inestable el Partido Socialista y de poco orientado en cómo recomponer su derrota, yo tengo alguna duda si no van a seguir en la senda de que no hay otra salida y que hay que llegar a acuerdos. Y en cualquier caso, a mí, entre el análisis de la falta de representatividad o de no toda la representatividad de esa victoria electoral, que no es traducida en un aumento de apoyo ciudadano individual, yo creo que hay una ausencia ciudadana en este resultado. Yo creo que hay mucha gente que está fuera de lo que ha sido el resultado, y lo que va a haber es mucha contestación social. Yo creo que el conflicto se va a mantener, va a aumentar, porque además las medidas van a ser más duras, van a ser menos disimuladas, y yo tengo una gran duda de si el Partido Socialista va a ser capaz de hacer una reflexión sobre el romper esa hegemonía neoliberal de concepto ciudadano, o si no lo va a hacer, ¿no? Yo creo que, vamos, yo soy muy seguidora de las reflexiones que se producen en Twitter, y ayer estaban debatiendo cómo van a elegir un líder, ¿no? Como si otra vez el debate fuese si el problema es de Rubalcaba, de Zapatero, de Chacón, cuando hay un problema de modelo, de apuesta política, y de si van a apostar por esa alianza con el Partido Popular para cumplir la voracidad de los mercados, o si van a apostar por una alianza más amplia, más social, que traduzca el conflicto social en un cambio real, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Jaime. Sí, bueno, yo creo que vamos a tener un primer ensayo en Cataluña, ¿no? Es decir, que acabamos de ver cómo CiU a los 3 días ha anunciado ya una segunda fase de ajuste, y yo creo que ahí va a tener una contestación social evidente. Y a escala estatal, obviamente, más pronto que tarde, va a tener que hacerlo también Rajoy, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a encontrar a corto plazo incluso, ¿no? Es decir, bueno, a corto plazo, en todo caso, antes de las elecciones andaluzas, que es lo que le preocupa al PSOE, con esa tensión o polarización posible entre una mayoría electoral y una potencial mayoría social en contra. Habrá que ver las encuestas en torno. Claro, evidentemente para eso tienen que estar pues el 15M, ¿no? La marea verde en la enseñanza, esa defensa de lo público, de lo común, que ha aparecido en las últimas movilizaciones, tiene que volver a primer plano. Y yo creo que puede volver a primer plano. Es decir, no hay una desmoralización, digamos. Era previsible lo que iba a pasar. Incluso temíamos más escaños dado el sistema electoral, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya digo, yo no soy optimista, pero sí creo que desde luego va a haber conflictividad social, y hay un riesgo de deslegitimación de ejercicio del nuevo gobierno. Claro, pero hemos visto conflictualidad social en Grecia a unos niveles inéditos en otros países de Europa, y en Grecia siguen mandando los mismos. Y si se plantea cualquier posibilidad de que manden otros, para eso están los poderes internacionales, para decirles quién tiene que gobernar en Grecia. Entonces, ¿nos parece que hay digamos, una cierta ilusión por parte de muchos sectores de la izquierda de ese cuanto peor mejor, ¿no? De bueno, ahora ya tenemos al PP gobernando en todas partes, ahora se van a enterar de lo que es la fuerza de la calle. Y el PP ha dicho desde el principio que lo asume sin ningún problema. María Dolores de Cospedal dijo, vamos a ver muchas pancartas, pero podemos con todas las que sean necesarias. Yo sí creo que también se va a trasladar por primera vez una cierta conflictividad en las propias instituciones. Yo creo que también va a haber cierta conflictividad
bueno, el anuncio del PP de lo primero de no reunirse con Amaiur y cositas así, ¿no? Yo creo que también, y buena parte de la izquierda va a empezar también a traducir, bueno, pues que esta paz institucional de los parlamentos tiene que romperse. ¿Que eso va a generar un cambio radical? Yo creo que hay una clave que tú también la has dado, ¿no? Se está dando mucha conflictividad en toda Europa y, sin embargo, la política europea no se mueve un ápice. Claro, a la suma, en algún momento yo creo que tendrá que producirse. No queda tanto para también unas elecciones europeas, que veremos cómo se preparan, que veremos cómo se perfilan, y yo creo que ahí tiene que haber movimiento. Es verdad que al final, si no se es capaz de trascender las movilizaciones de cada uno de los sectores de las que hablaba Jaime, son muy, muy significativas, ¿no? Yo creo que también hay cierta movilización muy segmentada en la marea verde con respecto al conflicto educativo, el 15M con respecto al modelo democrático. Creo que hay que hacer un esfuerzo de suma de esa movilización y de visión más allá de los propios territorios nacionales. Si se es capaz de eso, creo que la izquierda tiene posibilidades de sumar. Si se mantiene esa segmentación y no se suma las luchas, pues será más difícil. Yo creo que estamos en un proceso de desbordamiento general. De desbordamiento general en donde la dinámica político-electoral o partidista electoral está siendo más que superada por la propia crisis y los mercados operan en un nivel, lo partidista electoral opera en otro nivel, lo social opera en otro nivel, y es evidente que ninguno de los niveles atiende a lo político-electoral como central en esta dimensión. Que si no nos explica que una semana antes de los comicios, con todas las encuestas y las expectativas, anunciando una contundente victoria del Partido Popular, la prima de riesgo se dispare hasta 500 puntos. Quiero decir, es evidente que los mercados han adquirido su propia lógica y que esto tiene poco que ver con quién se encuentra al frente del gobierno. A su vez, las bases sociales están en la misma. Quiero decir, hay una dinámica de movilización social que ha empezado antes de estas elecciones y que se mantiene. De hecho, pues es más que previsible, ¿no? que es independiente a la lógica. ¿Cuál es el problema? Yo creo que uno de los riesgos de estos resultados electorales es que también ocultan mucho, mucho más de lo que dicen, ¿no? Con un nivel de participación del 70%, que es en el nivel europeo está en la media alta, y que podría arrojar o hacer percibir unos niveles de legitimación a las opciones que han adquirido un mayor porcentaje de voto, pues una sensación de comodidad. Tenemos que esas mismas encuestas, y me refiero a la preelectoral del CIS, que todos los líderes políticos están valorados con una media inferior a 5, que el nivel de desconfianza que suscitan los principales candidatos es muy superior al de confianza, es decir, que hay un descrédito de la política general. Y que todos estos votantes, tanto los votantes, o sea, se habla mucho de la abstención crítica, yo creo que habría que hablar mucho de los votantes críticos, porque la inmensa mayoría de los electorados, y no me refiero ya solamente a los electorados del PP o del PSOE, sino a los electorados de prácticamente todos los partidos, cuando se hacen aproximaciones cualitativas, se encuentra uno que lo que tienen son electores muy críticos, que apoyan esos partidos pues como mal menor o como en un proceso de deslegitimación global del sistema. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un proceso largo de desmembramiento que veremos en dónde termina, en donde desde luego los mercados están exponiendo con claridad su autonomía y donde lo social también está exponiendo con claridad su autonomía. Pero en realidad yo no diría que el conflicto que se ha producido en Europa, lo que comentaba antes Pablo de la sucesión de manifestaciones y de protestas en Grecia, no haya tenido efecto. El hecho de que los mercados no hayan cejado de atacar al modelo institucional europeo, incrementando y diferenciando las primas de riesgo que tiene que pagar cada una de las respectivas economías, y el hecho de que descuenten ya en el caso español, hayan descontado la victoria del Partido Popular y se presente una situación tendencialmente peligrosa como es la crisis de la deuda francesa, por no hablar de la alemana, quiere decir que el conflicto social, tal como es percibido por los mercados, es suficientemente alto como para que estos no crean que los estados y que el sistema de partidos va a estabilizar las soluciones
opacas, que ellos tampoco saben cuáles pueden ser, para realmente tranquilizar la situación en los mercados financieros. El hecho de que la situación sea ingobernable políticamente también puede derivar porque las medidas de estabilización produzcan una situación macroeconómica tan absolutamente explosiva que no sea gestionable ni siquiera en términos de un crecimiento exponencial de los tipos de interés. Ahí es donde se produce la traducción de la lucha de clases en mecanismos institucionales que son imposibles de gestionar por el actual sistema de partidos y por el actual arreglo institucional de cómo se producen todos los flujos entre el sector privado y el sector público. ¿Sería factible una economía española producto de unas medidas de ajuste que incrementaran en un millón más el número de parados? Eso ya sería la constatación que es un número de parados que se pueden generar si realmente el Partido Popular aplicar unas medidas de choque brutales llega a un punto que lo social se hace ingestionable y la propia devolución del flujo financiero vía deuda se hace insostenible. Es decir, que la lucha de clases y el conflicto es realmente que los mercados no se estabilicen y que el sistema de partidos no logre dar una solución autoritaria a la situación actual. Este es el problema. El punto de inflexión sería que realmente este modelo, digamos, de ajuste duro se tradujera en una salida autoritaria inédita en Europa en los últimos 40 años. Pero que acabamos de ver en Grecia. Jaime, y pasamos a Bilbao. Pero ahí está, pero claro, en Grecia, porque no le dejaron a Papandreou convocar el referéndum, ¿no? Es decir, pero precisamente esa era una demostración de que tenían miedo a una deslegitimación de la política de ajuste, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay que verlo. Evidentemente, hablar de conflictividad social y de deslegitimación no significa caída del régimen, diríamos, ¿no? Pero sí significa, claro, esa inestabilidad política. Permanente. Esa ausencia, ¿no? Es decir, el lunes La Razón, creo que ponía confianza absoluta. Pero no se lo creían ni ellos, ¿no? Ellos mismos. Es que el problema es que hay tal inestabilidad, hay tales exigencias de garantías por parte de los inversores privados para financiar al Estado, para seguir pagando la deuda, ¿no? Que claro, que por muy autista que sea la clase política a las protestas de los de abajo, claro, llega un momento en que desde luego. En fin, no, ya digo, no es que vaya a haber grandes explosiones, no lo sé, pero desde luego, claro, puede haber un riesgo de desintegración social, diríamos, ¿no? Me dicen que tenemos que pasar a vídeo. Tenemos preparado el vídeo del PP, a ver si lo podemos poner. Adelante, vídeo, por favor. Tenemos el vídeo, parece que no. O tenemos el vídeo de las declaraciones de Rubalcaba después de... Adelante, vídeo. Buenas noches a todos. El escrutinio de los votos, por favor, por favor. El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá, pues, la tarea de gobierno. Personalmente y en nombre del Partido Socialista, felicito al Partido Popular por esta victoria. He hablado con Mariano Rajoy para transmitirle esta misma felicitación y desearle suerte en la importante responsabilidad que va a asumir. Hay que valorar positivamente la participación en estas elecciones, casi un 72%, que supone aproximadamente 24,5 millones de votantes. Es un dato que habla una vez más de la fortaleza de la democracia en la sociedad española. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Aún así, hemos recibido la confianza y el voto de 7 millones de ciudadanos. Nos han dado este apoyo en unas circunstancias especialmente difíciles para la sociedad española y para quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar durante los años de la peor crisis económica que hemos conocido. Apuntabais antes una cuestión que era el papel que podía jugar el Partido Socialista. Algunos tenemos la impresión de que tiene dos opciones. Seguir siendo un partido de régimen, un partido que llegue a consensos con el Partido Popular. Íñigo, recuerdo que planteaba el domingo la posibilidad de un gobierno de concertación en los próximos meses en el que pudiera estar el Partido Socialista, pero también tiene la otra alternativa, que probablemente electoralmente pudiera serle muy beneficiosa, que es ponerse a la cabeza de la oposición
social a la crisis. ¿Por dónde os parece que va a ir el Partido Socialista? El Partido Socialista está congénitamente incapacitado para tomar una vía realmente audaz de representar una mayoría social, al ataque contra las medidas actuales. O sea, ni sus élites, ni sus cuadros, ni sus paradigmas intelectuales, ni su organización interna, ni su historia les va a permitir dar un salto de la envergadura que tú planteas, y el Partido Socialista se percibe y se seguirá percibiendo hasta que desaparezca como sujeto político en el sistema de partidos, como un partido de orden, un partido de estabilidad institucional, porque es absolutamente ciego, sordo y mudo ante las mutaciones que están produciendo en el tejido productivo, en el ámbito geopolítico, en el ámbito institucional, en la calidad de los sujetos sociales. Para mí es una fuerza política completamente condenada a la inanidad a medio plazo. Bueno, yo creo que, claro, el PSOE es víctima de su propio discurso cuando gobernaba Zapatero, ¿no? Que se quejaba de que el PP no le ayudaba, no pactaba con él y demás, ¿no? Por lo tanto, obviamente va a pesar más esa tendencia a ayudar al PP, a obedecer a los mercados, obedecer a la troika, ¿no? Eso sí, a lo mejor se pelean juntos con Angela Merkel, ¿no? Le critican de vez en cuando, ¿no? Pero claro, también están las elecciones andaluzas. Claro, lo que ellos desearían es que ese discurso tímidamente neokeynesiano, ¿no?, de Rubalcaba en la campaña, pudiera durar hasta las elecciones de marzo, ¿no? Pero claro, tal como están los ritmos de la crisis, yo creo que eso va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, es evidente que habrá, yo creo sí, que habrá algunos notables que van a tratar de ir por ahí, o en todo caso, un reparto de papeles entre la coalición dirigente del PSOE para contentar a unos y a otros, ¿no? Evidentemente, yo no veo el PSOE como un cadáver, es decir, desgraciadamente a lo largo de la historia ha demostrado capacidad de resucitar, pero es verdad que con el desmantelamiento del Estado del Bienestar, pues claro, evidentemente ya eso que ha sido el marco en el que ha crecido la socialdemocracia, pues obviamente nos vamos a encontrar eso con un partido, claro, muy de notables, un partido de comunicación de masas, diríamos, ¿no? Pero no un partido que pueda girar a la izquierda, ¿no? Yo comparto esto. Yo, hombre, tampoco veo la muerte política de como un algo próximo, ni siquiera una fractura, ¿no?, que yo creo que sería algo deseable, que ha sucedido en otras zonas de Europa y que ha podido mejorar un poco la situación de la izquierda o la resistencia frente a los mercados. Yo creo que el Partido Socialista ni va a romper ni va a desaparecer, va a languidecer, vamos a decir, y yo creo que vamos, desde luego, por la tensión de debate que se percibe, es la misma que se percibía antes de cambiar de candidato, que era, bueno, pues nos ha ido mal en las elecciones, vamos a ver cómo lo adornamos, cómo reilusionamos a la gente para mantener un mínimo de unidad en torno a una marca que desde luego sí es muy, muy partido de orden. Yo creo que no hay una reflexión profunda de la equivocación que supone muchos años de historia, ¿no? Las últimas medidas ante la crisis. Yo creo que todo el proceso de incorporación a Europa, toda la posición que han mantenido desde el Grupo Parlamentario Europeo, yo creo que si no hay una reflexión profunda de ruptura, desde luego no tendrán capacidad de encabezar las luchas. Y yo creo que también hay cierta masa social crítica moviéndose muy al margen de los partidos, de todos, pero nuestro también, que atropellará un poco a todo el mundo y que veremos a ver cómo se reorganiza, ¿no? No sé. Yo creo que para mí eso es la parte, si fuésemos capaces el conjunto de las izquierdas políticas de sumar en ese masa de gente que no ha querido, como se decía, ¿no?, que tiene un voto muy crítico hacia los partidos, que ha tomado opciones de izquierda, más a un lado, más a otro, pero desde una posición muy crítica, si fuésemos capaces de sumarnos a esa, creo que ahí podríamos arrastrar a la gente que va a caer en un proceso de PSOE de incapacidad de reflexión. Yo no comparto mucho el análisis con los miembros de la mesa, porque está bien. Sí, la verdad que no lo comparto porque realmente creo que la intensidad de la crisis va a generar escenarios de desbordamiento. En ese sentido, las bases del Partido Socialista, como las bases del Partido Popular, van a reaccionar si el ataque a las políticas del bienestar, copago en la sanidad, falta o restricción a la gratuidad de las recetas, etcétera, las respuestas de la ciudadanía van a ser transversales, colectivas, y van a atravesar al electorado del PSOE, del PP,
y van a generar una ola que va a desbordar la demanda de intervención keynesiana. Entonces, no creo que la recomposición del Partido Socialista o los posibles efectos que pueda tener sobre el Partido Popular sean independientes a todo eso. Y creo que quien quiera que esté en unos y otros partidos, en los dos partidos de masas principales, tiene que tener muy en cuenta esa dimensión. En este proceso de desbordamiento, me temo muy mucho que las bases populares transversales van a exigir esa defensa del keynesianismo en el sentido más, bueno, dependiendo de la intensidad del ataque, ¿no? Pero si el ataque adquiere la magnitud que parece que va a adquirir, si empiezan a faltar los medicamentos en las farmacias, ¿no? Claro, el momento en el que alguien llega con una, que un pensionista llega a pedir sus medicamentos y en la farmacia le dicen que le parece muy bien la receta, pero que los pague y que ya luego reclame el reembolso del dinero en la seguridad social, yo creo que eso va a generar un transversal en lo social que trasciende la lógica de los partidos y que el PSOE y que el PP tendrán que atender y gestionar de una manera u otra. Pero yo no creo que ni las élites del Partido Socialista ni del Partido Popular puedan ser ajenas a eso. Nos parece que implicaría de alguna manera una latinoamericanización de la situación en varios países europeos, con las implicaciones que podría tener eso en términos de solución política. Pero no, la solución ser, es... pero no va a ser ese el escenario. El escenario va a ser que estos partidos y estas élites, que son corruptas y absolutamente incapaces de pensar lo que está ocurriendo, van a permitir y van a bucear y van a nadar en una hipótesis de segmentación social durísima, en la cual el 60% de la población pueda ser excluida y tratada muy duramente, y ellos legitimar su proceso político, su proceso electoral y su proceso de hegemonía cultural con el 40% restante de la sociedad. No van a hacer, por definición, no van a hacer ninguna apuesta audaz para defender esa latinoamericanización que tú comentas y que podría producirse a medio plazo. La plusvalía de estos partidos en términos políticos deriva de permitir unos grados de desigualdad social cada vez mayores, una segmentación cada vez más diferenciada y más estratificada, y jugar electoralmente a gestionar una sociedad cada vez más desigual. Pero en América Latina se produjo el fenómeno de los outsiders, el fenómeno de Correa, que tú lo conoces muy bien, de cómo Correa, con un grupito muy pequeño, hace un planteamiento en clave ciudadanista de reforma absoluta, o lo que ocurrió en Venezuela. No, pero eso supone procesos constituyentes. Eso supone que el actual sistema de partidos salta, incluida la izquierda del actual sistema de partidos, y arrasa completamente con el modelo y con las élites que están protagonizando ese juego. Pero eso es posterior. Sobre todo supone un recorrido un poco largo. Eso es posterior. A mí me parece que hay un proceso de latinoamericanización de la situación de la sociedad. De ahí al salto político de transformación y constitucionalidad que estás tú hablando, también en Latinoamérica hay un recorrido temporal muy largo. No tanto. Bueno, sí, no tanto. Pero yo creo, es decir, comparando con Latinoamérica, sí podríamos decir, bueno, que puede, en ese contexto, que a mí no me convence lo de desbordamiento, porque claro, desbordamiento, yo diría gran rechazo en todo caso, ¿no? Un gran rechazo, pero que es un gran rechazo de resistencia, de protesta, pero no de desbordamiento, digamos, del marco del sistema, ¿no? En ese marco, pues evidentemente puede haber un neopopulismo de izquierdas, ¿no? Que pueda canalizar, digamos, un ciclo de movilizaciones rebelde. Pero claro, es verdad que, en fin, en Bolivia, Venezuela sí que hubo tiempo, es decir, entre el 89 y el 98-99 pasan 10 años. Y es América Latina, con un sistema político mucho más frágil que los europeos. Y Bolivia es el año 2000 al 2005, a 2008. Al 2005, bueno, 2005 empieza a subir, pero gana... En 2005, en diciembre, Evo Morales. Pero cuando se consolida realmente, el desempate es prácticamente 2008, digamos, ¿no? Es decir, que yo creo que hace falta un tiempo. Y aquí sí tenemos que tener en cuenta, es verdad, las fragmentaciones, las otras líneas de fractura que existen, y obviamente la línea de fractura territorial, nacional, ¿no? Es decir, que ahí está claro que tanto PP como CiU van a jugar sobre esa fractura, cada uno por su cuenta, y en el caso vasco, obviamente, ahí va a haber por parte de unos y otros ver cómo también canaliza. Es decir, que en el caso español es verdad que es mucho más difícil una convergencia, diríamos, de movimientos, de resistencias en torno a una alternativa, diríamos, que se vayan todos, ¿no?
Y luego de lo que hablabais del populismo, bueno, a mí me asustan los populismos que no son tan chulos como los de Correa, ni tan de izquierdas. Bueno, por eso he dicho el populismo de izquierda. A eso me refiero, o sea, que, claro, que también en una situación de ese desbordamiento social, populismos como el de Rosa Díez son peligrosísimos. Sí, sí, claro. Peligrosísimos. Pero es que operan eso en la realidad. Aquí Íñigo Errejón intervendría. La Clau y Íñigo Errejón dicen que el populismo es una forma política, o sea, que no tiene una definición en términos ideológicos, sino que es una forma de construir la relación entre el sujeto y las demandas, que tiene particular efecto en momentos de impugnación del sistema. También no hemos hablado de la solución argentina, que es mucho más rápida y que de alguna manera surge desde dentro del propio sistema. Aquí una de las preguntas que surgen es el... Al final volvieron en Argentina. Al final volvieron en Argentina, pero el apoyo social de Cristina y de Néstor de alguna manera se sostiene sí, sobre la base de unas políticas de desconexión. Esto plantearía dos elementos. Por una parte, el papel de los estados como entidades que... ¿hasta qué punto los estados pueden ser entidades jurídico-políticas que puedan desvincularse o que puedan tener una mínima autonomía en términos soberanos para desafiar lo que plantean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Y por otra parte, la pregunta es el 15M. Es decir, el 15M entra en una fase nueva después de estas elecciones en el que el debate sobre la intervención política va a estar encima de la mesa, o el 15M va a continuar trabajando en el ámbito social, que es muy interesante, pero que no desafía, o sea, que no nos serviría para hablar de la definición del poder en términos electorales. ¿Qué os parece? A mí me parece que en el último tiempo el 15M desinfla un poco la perspectiva de entrar en la política. No significa que luego en ese proceso, o sea, yo creo que tienen cosas que venir y que pueden sucederse, ¿no? Pero yo creo que han echado atrás, mi sensación, igual me equivoco, que han echado atrás y han vuelto a posiciones muy de movimiento, con una voluntad de concienciación y con un trabajo muy a largo plazo que a día de hoy en un escenario de fractura jugarían regular. Yo creo que ahí no se va a dar ese debate del sujeto político, al menos no como en el conjunto del movimiento. Otra cosa es que, bueno, pues que se sumen intereses de diferentes ámbitos de las izquierdas y acabe generándose una reflexión que sume a elementos de diferentes partes y que salte por los aires la línea de lo que tú planteabas también, ¿no? Incluso los propios partidos, tengamos representación o no, que hemos trabajado clásicamente en un modelo institucionalizado, ¿no? Yo creo que sí, el 15M sí, bueno, lleva haciendo política de movimiento, pero hace política, ¿no? Y en esta campaña electoral es verdad que no ha tenido una gran visibilidad, pero vamos, ha habido muchos debates en las redes sociales del 15M, en asamblea, yo tengo aquí una asamblea misma donde he estado. En fin, ha habido muchas discusiones sobre a qué partidos votar, los programas y demás, ¿no? Es decir, claro, y si pensamos que ahora el problema se plantea en términos de resistencia, en términos de protesta, el desafío es, claro, hasta qué punto el 15M puede converger, pues eso, con una izquierda política, con los grandes ausentes en este momento, que son los grandes sindicatos, ¿no? Los sindicatos mayoritarios, ¿no? Es decir, que habrá que ver hasta qué punto, digamos, se puede buscar un contagio mayor del 15M a otros movimientos y a otras organizaciones sociales para ese frente común. Porque, claro, alternativa política, evidentemente, tampoco es posible plantearla a corto plazo. Ahora son términos, de alguna manera, de contrarrestar esa victoria electoral, ¿no? Ganarse a ese sector ahora desconcertado o a la expectativa, ¿no? Yo creo que sería un error tratar de interpretar la fuerza del 15M a partir del análisis de los resultados electorales, porque insisto en que son cosas que funcionan a distinto nivel. Pero de lo que no cabe duda, a mi juicio, es que si hiciésemos ahora una foto o una descripción comprensiva del mapa ideológico en España y lo comparásemos con el mapa ideológico discursivo en España de hace un año, veríamos que la importancia del 15M ha sido vital en la reconstrucción y en el inicio de articulación de nuevas posiciones ideológicas y discursivas que estaban completamente fuera de la agenda social hace menos de 6 meses. Entonces, ¿dónde creo yo o desde qué perspectiva tenemos que contemplar el movimiento? Pues desde donde trata de intervenir y operar, que es en la construcción de discurso. ¿Podemos decir que no ha tenido influencia en la construcción de discurso? Yo creo que está teniendo una influencia
vital. O sea, dos cuestiones claras que hace 8 meses no existían en la agenda. El tema de la dación en pago en el caso de las hipotecas. ¿Quién ha puesto ese tema en el centro de la agenda? El 15M. ¿Y quién ha conseguido niveles de apoyo a esa medida que desbordan el 60 y el 70% de la opinión en todos los estudios y en todas las encuestas? El 15M. ¿Tiene cabeza y boca? No. ¿Ha sido capaz de modificar en un tema tan relevante la posición mayoritaria de la ciudadanía? Sí. Otro tema, el debate sobre la proporcionalidad de la ley electoral. Ese tema que Izquierda Unida ha hecho esfuerzos ingentes por ponerlo en la agenda durante años ha estado completamente desaparecido. Es cierto que ahora, en este último viaje, se ha encontrado una compañera de viaje que se ha encargado de amplificar en ciertos espacios ese... Pero quien ha puesto ese debate en el centro del espacio ideológico en el país ha sido el 15M. Quiero decir, yo creo que si empezamos a medir las cosas en los niveles que no les corresponde, empezamos a no entender nada. Entonces, pero esa es un poco la reflexión, o sea, la pregunta era, ¿serán sujeto político? Y yo digo, no, ahora seguirán, cuando me refería a trabajo de concienciación, a mí me parece que es espectacular ese trabajo, justamente eso, o sea, que en las plazas públicas se hable de economía y que unos niveles amplios de ciudadanía reflexionen sobre el modelo económico, a mí me parece recuperar una capacidad de no solo de resistencia, sino de reconstrucción de discurso que yo desde Izquierda Unida he de reconocer que no hemos sido capaces hasta la fecha, ninguno, ni de los que estamos, ni de los que están en otros proyectos, y que a eso me parece que van a contribuir y van a contribuir muy decisivamente. Ahora, de cómo esa reconstrucción de discurso colectivo se suma a proyectos políticos de intervención directa es de lo que habrá que ver cómo acaba esa resistencia frente a las medidas que se van a ir tomando, cómo acaban concluyendo en cambios, en desbordamientos colectivos, en hacia dónde se va a caminar, ¿no? Pero yo creo que va a seguir en esa línea, que no va a dar el salto a decir, bueno, pues ahora como somos los que somos capaces de hacer un discurso, vamos a dar un salto a jugar un papel en otro nivel, ¿no? Creo que, y a mí me parece que está bien, ¿eh? Me parece que es un aporte fundamental a día de hoy. Ya, pero yo creo que el 15M se comete un error si se intenta, digamos, convertirlo en sujeto, lo cual no quiere decir que no vaya a ser un sujeto político. A corto plazo es difícil dar ese salto, pero a medio plazo, si realmente el movimiento reinventa la lucha de clases, reinventa el antagonismo, reinventa el conflicto, que es de lo que se trata y es, en mi opinión, la característica más relevante del movimiento, se convertirá en un sujeto político. Porque lo que está absolutamente fuera de duda, en mi opinión, es que el actual sistema de partidos no rige como dispositivo para captar y para procesar la complejidad social, ni el antagonismo social, ni el conflicto. Es decir, el sistema de partidos, que está estrictamente e indisolublemente ligado con la forma Estado, generan un mecanismo de reproducción social que o bien se bloquea y se fractura, o llevará un modelo social muy, muy autoritario, incluido en Europa. Entonces, a fin de cuentas, el 15M, lo que como expresión social, lo que está es reinventando las formas de antagonismo y de lucha de clases que darán lugar a medio plazo a generación de nuevos sujetos y formas de hacer política. Pero ese nuevo sujeto hace política porque desborda la actual forma de codificar el comportamiento político. Si yo creo que no es una analogía histórica forzada pensar que el actual sistema de partidos es mutatis mutandi, relativamente similar a los partidos de notables de finales del 19, por el impacto que tuvo las modificaciones de la composición de clase entre el siglo XIX y el XX, por la incapacidad de las élites respectivas para leer el conflicto social e inventar una nueva práctica de la justicia, para inventar un nuevo circuito de lo que era la reproducción económica, para inventar un nuevo circuito de la fiscalidad y del gasto público. Es incapacidad congénita de estos sujetos políticos para resolver esas cuestiones, izquierda institucional incluida. El 15M es el síntoma de que una nueva onda de conflictos fortísimo en Europa, que arranca y que se entronca, si lo vimos de un punto de vista más sistémico, con lo que ha pasado en América Latina o con lo que está pasando en los países árabes, esa nueva onda de conflicto tiene que producir un nuevo modelo de codificación de lo político y nuevos sujetos políticos. Si emergen nuevos sujetos políticos, desaparecen los previos por definición, porque son destruidos o porque se modifica tanto el ecosistema en el que operan que realmente genera nuevas pautas de comportamiento. Y evidentemente la cuestión del poder del Estado en una forma política posnacional, que es en la que estamos, es crucial para plantear ese tipo de cuestiones. Ahora mismo la crisis financiera tiene un correlato absolutamente estratégico, que es en el valor del dinero.
un poder constituyente y un sujeto político fuerte, genera un poder suficientemente contundente como para mantener y gestionar el valor del dinero, el valor de la masa monetaria. Eso es lo que el sistema de partidos es incapaz de hacer y es lo que los nuevos sujetos sociales y los nuevos conflictos y los nuevos sujetos políticos a medio plazo van a protagonizar. Claro, pero aquí está el problema de la interfaz. Las dinámicas de los movimientos sociales son autónomas, es una cosa que hemos defendido aquí, son extremadamente valiosas a la hora de redefinir los campos políticos y los campos discursivos, pero sin interfaz política, incluso asumiendo lo que representan los estados en un contexto de dominio, o sea, de transferencia de poder soberano a instancias supranacionales, sin agencia de intervención política, es tremendamente difícil imaginar que puedan cambiar las cosas, independientemente de que tengamos un contexto de descontexto social. Yo no estoy de acuerdo con eso. Históricamente, de hecho, todos los procesos de transformación social han sido así de catastróficos, que de caóticos, ¿no? En general. Entonces, más bien, yo lo que pienso es que ahora mismo estamos, efectivamente, falta un ciclo más largo para analizar, para poder identificar hacia dónde va esto. Estamos en un momento de crisis que está creando una situación de aceleración del tiempo histórico, y esto es obvio, que es decir, estamos viendo en los últimos dos años se han hecho cosas que eran impensables, se ha hecho una reforma constitucional en un fin de semana de verano, que es decir, se han hecho cosas increíbles, ¿no? Yo creo que estamos avanzando hacia una reversión del tutelaje, ¿no? Si hasta ahora estábamos identificando el funcionamiento del sistema de partidos como tutelador e interfaz que daba voz y cabida a los distintos movimientos que presionaban, ¿no? Yo creo que ahora lo que está pasando es que este desbordamiento de lo social lo que va a hacer es, como mínimo, revertir esa situación de tutelaje. Y este protagonismo que está adquiriendo el 15M, como otras fuerzas desde otras periferias ideológicas del país, no solamente el 15M, sino en otros centros donde también se está construyendo ideología. Eso es lo que está ahora, o lo que yo creo que vamos a asistir a un proceso en el que esos movimientos van a ser los que tutelen las posiciones que van a adquirir los viejos actores políticos, que dependiendo de la intensificación de la crisis serán capaces o no de hacer ese papel de contención y de, digamos, de tratar de volver al status quo anterior, porque lo que viene ahora es posición reaccionaria. O sea, lo que viene ahora por parte de los que están más amenazados es un intento de atrincheramiento para defender el status quo existente. Pero mucho me temo que la intensidad de la crisis, como mínimo, reversión. Subversión ya veremos, pero como mínimo, reversión. Bueno, claro, es que habéis sacado cosas más complejas, ¿no? Yo creo que evidentemente estamos en un estado de emergencia del sistema. El sistema busca sentar las bases de otro régimen de acumulación, ¿no? Ya no le sirve, ¿eh? O está agotándose el paradigma de la democracia representativa del sistema de partidos, pero no tiene otro. El tecnocrático le puede durar 20 días, ¿no? O sea, que tampoco garantiza. Entonces, claro, ahí estamos con que obviamente la relación de fuerza sigue siendo favorable a los de arriba, a esas élites, porque además son muy autistas, porque claro, tú hablabas del 15M, de los temas que saca, es decir, mete temas en la agenda política, pero no ha conseguido victorias parciales, significativas, ¿no? O sea, y es importante, por supuesto, ¿no? Es decir, el problema es ese, que es muy difícil en este contexto arrancar, frenar esta dinámica desde arriba que se está imponiendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo prefiero hablar del 15M como actor político-social que realmente sirva de catalizador para construir un nuevo sujeto político-social, pero obviamente ahí falta el mundo del trabajo organizado, ¿no? Obviamente, es decir, falta llegar a ese sector y falta, claro, instrumentos político-organizativos, ¿no? Es decir, que ahí está el problema también de la responsabilidad de izquierda. Y si hablamos del caso español, bueno, pues quizás ahí tendremos visiones distintas, pero yo creo que vamos a ver en Euskadi cómo se da esta relación entre la línea de fractura social y la línea de fractura nacional, ¿no? Porque apuntas, Jaime, los dos temas que, claro, que tenía anotados aquí. Por una parte, los resultados electorales de la izquierda, en particular de Izquierda Unida, y por otro, la situación en el País Vasco, que con los resultados de Amaiur se redefinen completamente. Respecto a lo primero, Cayo Lara decía en una entrevista ayer, queremos ser la voz de la calle en el Parlamento, pero creo que de nuevo se plantea una duda. Izquierda Unida aspira a consolidarse como tercera fuerza política, o en el contexto actual no se renuncia absolutamente a nada. ¿Cómo veis
Pero esto. Es que el problema es que nadie va a ser la voz de la calle en ningún sitio. O sea, Izquierda Unida está metida en el sistema de partidos y no va a poder romper los elementos de, digamos, de inserción y los elementos, digamos, de gestión de un modelo del que le va a ser muy difícil salir. O sea, realmente lo que ha dicho Jaime creo que es importante, porque realmente lo que las élites están intentando quebrar es un pacto social que de una u otra manera, cada vez más deteriorado, ha mantenido unos mecanismos de legitimación y de estabilidad social, políticos por una parte y macroeconómicos por otro. Ese pacto social es lo que está ahora mismo en tela de juicio y eso realmente exige una estrategia constituyente y una estrategia muy agresiva y muy audaz por parte, digamos, de los nuevos sujetos sociales, de los nuevos sujetos productivos, de los nuevos sujetos... Claro, pero ¿es que se concreta eso, Carlos? Se concreta a medio plazo en crear máquinas políticas, en crear sujetos políticos que puedan enfrentarse a ese modelo de reestructuración social tan agresivo. Es decir, si tú piensas que, o si realmente pensamos que definiendo las pautas de comportamiento de los sujetos políticos realmente existentes, incluidas las izquierdas nacionalistas aquí en Italia, o en Inglaterra, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, es que la cosa no va a ir demasiado allá, porque estamos en un proceso pura y absolutamente constituyente. Claro, pero o sea, estamos produciendo nuevas máquinas políticas que se puedan enfrentar a las estrategias de reestructuración. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las máquinas políticas? Se llama crear nuevos sujetos políticos, puedes llamarlo partidos, puedes llamarlo como quieras, pero son máquinas, o sea, son sujetos políticos, son partidos políticos como quieras, que expresan la complejidad social de otra forma, que se enfrentan a la forma Estado de otra forma y que se plantean estrategias que van más allá de las codificaciones nacionales, sociales o partidistas que en este momento están sobre la mesa. Todos los sujetos partido que están ahora operando a escala, digamos, del sistema de partidos en España y en Europa, están en un proceso, en mi opinión, de lenta extinción y no van a ser capaces de enfrentarse a los procesos de reestructuración que se están diseñando desde las élites europeas y desde las élites atlánticas, si queréis verlo desde una perspectiva más provinciana, digamos, más de provincia occidente. Este es el problema. O sea, pensar que la victoria de Amaiur en el País Vasco aparece, hay un germen para construir una nueva izquierda, son procesos que cambian su espacio político de referencia. Es que eso es lo que hay. Comparto el diagnóstico que haces. No, pero sí que se puede hacer política. Yo creo que la política no llega un día en que se extingue el mundo y empieza de nuevo. No pasa. Entonces, yo no sé si Izquierda Unida va a ser como Amaiur en el País Vasco, en un escenario también que tiene otros factores y otras complejidades. No sé si la izquierda institucionalizada, que yo lo comparto, que necesita hacer una fractura potente con lo que ha jugado a ser en mucho tiempo, no sé si va a ser capaz de hacerlo, pero desde luego sí yo creo sé, que, yo, creo que no. Yo no lo sé, yo sí lo deseo que sea capaz, sí. O sea, yo sí deseo que haya un avance en esa reflexión en la que bueno, Izquierda Unida, con muchos errores y algún pequeño acierto que hacen la suficiente ilusión como para llegar al resultado que hoy tenemos, se plantea hace unos años una reflexión en esa línea, en una voluntad de ser superados por un proceso y de no ser exclusivamente la centralidad de una refundación de la izquierda, sino de ser superados en ese camino. Y yo insisto, con muchos errores y algún pequeño acierto que nos han permitido los márgenes que, bueno, sumado a la situación social, nos han permitido el resultado que tenemos. Y yo creo que si la reflexión se continúa en esa lógica, pues hombre, no sé si vamos a tener éxito, no sé si... Y desde luego, si lo tenemos, probablemente, mi sensación, igual el conjunto de Izquierda Unida es plural y todas estas cosas, pero mi sensación es que si tenemos éxito en esta reflexión, el camino será ese, será ser superados y desbordados en una línea de reconstrucción de muchas más cosas. Porque ha dicho una cosa, Jaime, que yo no comparto. Yo no comparto que los tecnócratas nos vayan a durar 20 días. Bueno, el tecnócrata, es que tecnócrata de turno. El de turno, claro, pero es que igual el debate que se abre ahora mismo es si el modelo político histórico es sustituido por los mercados por ese modelo tecnócrata mientras el resto de los políticos estamos a debatir, ¿no? Sí, pero entonces, ese es el problema, si se es capaz de reconstruir sujetos políticos
que confronten eso y si se es capaz de sumar esas conciencias de la calle, esos movimientos, a modelos distintos, diferentes, de participación, de fractura de los consensos institucionales que permitan cambios potentes, ¿no? Pero el problema es ese, que el modelo tecnocrático, ya veremos hasta qué punto garantiza esa confianza sin mínimo grado de legitimación social, ¿no? En Grecia o en Italia, ¿no? Es decir, que ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, yo lo que decía, evidentemente, la fragilidad, es decir, es más frágil el modelo tecnocrático que el democrático representativo, eso es evidente, cuando además no va, difícilmente va a ser eficiente, porque claro, la salida de la crisis del capitalismo no está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, hombre, yo creo que, yo comparto una parte de lo que dice Carlos y otra que dices tú, evidentemente. Yo creo que, obviamente, las limitaciones de la vieja izquierda, de la izquierda realmente existente, incluida Izquierda Unida, o de la izquierda alternativa misma, de la que yo formo parte, son claras. Es decir, la centralidad de la reconstrucción de la izquierda no debería estar ni en Izquierda Unida, ni en, por supuesto, otros grupos minoritarios. Pero claro, hay que contar con Izquierda Unida, porque de alguna manera ha sido en ella en la que por lo menos un sector significativo de la izquierda social y del propio 15M ha depositado su voto y su confianza, ¿no? Entonces, claro, el problema es cómo eso, por eso hablaba de utilizarse, el término este se ha utilizado también del instrumento político, es decir, no le llamemos partido, le llamemos partido antipartidos, polo anticapitalista, brazo político, digamos, ¿no? En fin, hay fórmulas, pero en todo caso es evidente que tiene que haber, de alguna manera, una búsqueda de alternativas, frente al agotamiento del imaginario democrático liberal y del sistema actual, ¿no? Entonces ahí es donde obviamente no se puede partir de cero, ¿no? Es decir, que hasta ahora el problema es ese, que yo creo que, claro, IU se ha recuperado electoralmente, pero evidentemente no estamos ni siquiera en los ciclos de los 60 y los 70, que la gente pasaba del movimiento social al partido. Hoy la gente se queda en el movimiento. Es decir, también mucha sigue habiendo de todo, sorprendentemente. ¿Cómo? No, pero hoy es verdad, sigue habiendo gente que voto, pasa del movimiento al partido. No, pero es decir que el voto útil es un voto, pues eso, no para afiliarse a Izquierda Unida, ¿no? Sino para, en todo caso, estar vigilantes frente a lo que haga, ¿no? Para ver si realmente mira a la izquierda o si vuelve a, de alguna manera, mirar a la derecha y al Partido Socialista en particular, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Claro, yo creo que este es uno de los riesgos de estos resultados electorales. Es que los que han salido beneficiados crean que se está respaldando lo que se ha hecho desde el punto de vista institucional. Está claro. Porque es obvio que todos los indicadores que no son el voto demuestran un nivel de deslegitimación de todas las organizaciones espectacular. Entonces yo insisto, creo que estamos asistiendo a un proceso de descomposición del sistema en su conjunto, que afecta no solamente al sistema de partidos, sino que afecta a todos los niveles, ¿no? En relación a la monarquía, ¿no? Estamos viendo ahora mismo publicadas cosas en prensa que hace 5 años serían impensables que salieran. Jueces que se atreven a abrir instrucciones de sumarios a miembros de la Casa Real, esto no ha pasado jamás, ¿no? Es decir, hay un proceso de deslegitimación general que posiblemente dé paso a una fase de desorden en general, que es posible que dure años y que se vea acompañado de grandes horas de represión. Yo, eso no lo dudo. Pero que es muy peligroso entender que porque hay un 70% de participación y un refuerzo a ciertas organizaciones políticas, eso significa que hay un respaldo a ese modelo, creo que es una equivocación, o sea, creo que es no entender lo que... Yo creo que no se entiende así, lo que yo creo que se entiende más en la línea de lo que decía Jaime, o sea, una situación de deslegitimación muy general y de desconcierto y de falta de identidad con determinados proyectos. Al final hay una parte importante de gente que decide apostar por votar y apostar por hacer un voto crítico a un modelo a una organización que obviamente tiene que hacer una lectura humilde y generosa de ese resultado. Obviamente nosotros tenemos que hacer esa lectura, pero también de alguna manera pues está ahí ese resultado, o sea que es la oportunidad de trabajar en torno a un futuro partiendo de ese reconocimiento de humildad y de tranquilidad, de decir, hombre, esto no es un cheque en blanco sobre todo lo que lleva haciendo Izquierda Unida en toda su vida, pero desde luego es un mínimo impulso de decir, bueno,
creo que podrías estar apostando en un camino que podría convencer y que puede durar 10 minutos el apoyo, pero puede durar más. Bueno, no comparto el análisis, sí. Pero no voy a insistir. No, pero yo creo que podéis coincidir. Evidentemente, en la no hay por qué ponerse de acuerdo en la tuerca, Jaime. No, la desconfianza frente a la clase política, claro que afecta también a Izquierda Unida. Obviamente. Eso es obvio, claro. ¿No? Obviamente. Por eso, evidentemente, yo estoy de acuerdo. Es decir, a pesar de eso, bueno, pues hay gente que le ha dado el voto. Pero claro, la desconfianza frente a ese partido sí. No, y ¿no? Que luego, que en estos procesos en este proceso de desbordamiento y de recomposición, que las bases de Izquierda Unida van a tener un papel central, por supuesto. Sí. Que las bases, incluso las bases, bueno, las bases sociales en general, los transversales que se van a, que se están armando y que se van a armar, quiero decir, porque las, cuando nos enfrentemos a situaciones concretas, como las recetas, el copago y tal, se van a montar en este país transversales ideológicos que movilizan y que posiblemente se empujen o se lidericen desde las bases sociales de Izquierda Unida, preferentemente, porque son más activas, porque tienen más, por supuesto. Pero que yo creo que lo que estamos asistiendo es a un proceso de descomposición general del sistema que afecta a todos los partidos por igual, porque afecta al modelo partido y porque afecta a esta forma de representación. Y porque, bueno, pues porque es incapaz como sistema de responder a esto, entre otras cosas porque no es capaz de garantizar, porque ni siquiera es funcional para el capital. Sí, pero el problema es la dificultad de pasar de la indignación colectiva, del cabreo, del rechazo, claro, a de alguna manera a ganar algo, parar. Por ejemplo, el tema de tener la deuda. Alguna victoria. El tema de la deuda. En Grecia hay todo un movimiento ya, más o menos, a favor de decir no hay que pagar la deuda, ¿no? Rechacemos la deuda odiosa y legítima. Este es un tema que hay que plantear aquí, en el caso español. Sí, sí. Afortunadamente ya hay una plataforma de organizaciones, ¿no?, promovida sobre todo por Quién Debe a Quién, ¿no?, Ecologistas en Acción y otras organizaciones, para decir, oye, la crisis esta está relacionada, claro, con el chantaje de la deuda. Bueno, pues ahí debería haber un movimiento unitario fuerte, ¿no? Es decir, que el problema es también ser capaces de alguna manera de innovar en propuestas y de apuntar al problema central que plantea la crisis, ¿no? Vamos a ir acabando con esto porque nos queda el tema del País Vasco que quería traer aquí. A ver si podemos ir poniendo las colas de los gráficos. Lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma vasca y en Navarra llama la atención. En el caso de la comunidad autónoma vasca, el Partido Popular y el Partido Socialista han sido las dos fuerzas con representación parlamentaria menos votadas en ese contexto. Y parece además que se desafía algo que históricamente parecía imposible, que es la hegemonía nacionalista del PNV. Amaiur ha obtenido 7 escaños, mientras que el Partido Nacionalista Vasco ha obtenido 5. Sí. Ha obtenido menos escaños en la Comunidad Autónoma Vasca que los 6 que ha obtenido en la Comunidad Autónoma Vasca, sin contar Navarra a Amaiur. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Hay quien dice que esto va a pasar a un tercer plano en un contexto de crisis como el actual. Hay quien dice que puede condicionar en muchos aspectos la próxima legislatura, la presencia de Amaiur y, sobre todo, como el preámbulo a lo que puede ocurrir en unas elecciones autonómicas en la comunidad autónoma vasca, en la que es perfectamente factible que el independentismo gobierne. ¿Cómo? A mí el mayor miedo que me da la situación actual de esto es el primer paso que da el Partido Popular, ¿no? Yo creo que frente a situaciones de crisis, de conflictividad social, el miedo y la deslegitimación de ciertas posiciones es muy fácil para desorientar determinadas luchas y determinadas peleas. Y yo creo que eso va a haber un intento claro. Y veremos a ver la respuesta del conjunto de fuerzas democráticas ante eso y la propia Amaiur y el propio desarrollo de Amaiur. Yo creo que es muy razonable el resultado que tiene Amaiur. Yo creo que suma una base social que muchas de las izquierdas en el resto de los territorios no se tienen, ¿no? Y se unifican un proyecto de consensos muy importantes y muy históricos, y es absolutamente, a mí me parece, natural que sobrepase al PNV y le pase por encima, ¿no? Ahora veremos a ver eso, cómo se gestiona desde ambas partes, cómo se termina el proceso de abandono de las armas de ETA y cómo se utiliza eso en un marco de claro, una situación de crisis, pues sacar a bailar el miedo, el enemigo común, las peleas. Yo creo que eso es algo peligroso que creo que hay que denunciar y que hay que plantarse desde el minuto cero, ¿no? Y ahí el Partido Popular y UPyD van a jugar un papel muy, muy complejo.
No, yo creo que obviamente sí, que esta es una línea de fractura que van a utilizar unos y otros, ¿no? Sobre todo el PP por un lado y Ciu por otro. Afortunadamente no existe ETA, ¿no? Bueno, existe, pero vamos, no actúa, ¿no? Y eso quita coartada de alguna manera a una mayor agresividad por parte del Partido Popular, ¿no? Y luego, evidentemente, el gobierno de Patxi López está claramente deslegitimado en esta situación, ¿no? Entonces yo creo que, claro, el problema es hasta qué punto el PNV con sus dos almas se inclina a un lado u otro de cara a las próximas elecciones, ¿no? Y claro, en el caso del Mayor, pues está el problema de hasta qué punto articula cuestión nacional y cuestión social, porque ya recibe críticas por parte de ELA, por parte del LAB, ¿no? Pero la política de la Diputación de Guipúzcoa en el plano fiscal, pues tampoco es que sea por ahora una política diferente de lo que hacía antes el PNV, ¿no? Entonces, en todo caso, bueno, yo creo que por lo menos sí que ayuda a plantear este debate con menos crispación y menos dramatismo, y en todo caso están los problemas a corto plazo, claro, de las leyes de excepción, el problema de los presos y demás, ¿no?, que habrá que plantear, ¿no? Es decir, pero afortunadamente, pues ya digo, en otro contexto. Pero vamos, el problema es ese, el problema es que Amaiur misma actúe solo en función de sus intereses en Euskadi, en el marco vasco, y no tenga en cuenta tampoco los desfases, ¿no? El desfase entre la relación de fuerzas allí y la que se da en el resto del Estado español, ¿no? En mi opinión, yo creo que son factores muy coyunturales que tienen las dimensiones que tienen en estos momentos y que se redimensionarán con toda seguridad a medio plazo. Tanto la propia fuerza de Amaiur y la propia hipertrofia de su discurso nacionalista, como la exclusión absurda del PP de no querer hablar con ellos, o la histeria de UPyD al respecto. En ese sentido, yo creo que realmente la situación, una vez que el vector de la violencia armada, de la lucha armada y la desaparición militar de ETA se haga evidente, eso va a cambiar y va a normalizar absolutamente el cuadro político en Euskadi y en el resto del Estado. El PNV, por otra parte, será siempre el partido conservador que ha sido y nunca se embarcará en ninguna aventura nacionalista ni soberanista en los próximos 100 años. Y por otra parte, Amaiur como fuerza política, o hace un reset realmente importante de su código genético político, o seguirá girando en un discurso hipernacionalista que le llevará a un vacío político y a una incapacidad de intervenir en procesos políticos a escala posnacional, que van a ser donde se va a dirimir el poder constituyente a medio plazo. En ese sentido, si a eso le añadimos, en este sentido, el contexto de crisis sistémica del capitalismo es tan brutal que es imposible analizar en términos nacionales, ni de forma Estado ni de protoforma Estado. Realmente yo ahí aventuro una crisis y una recombinación de las hipótesis y los paradigmas de análisis tremendamente tremendamente importante en los próximos años. Y esto, conectando un poco con lo que decía antes Jaime, o sea, es que realmente un proceso político realmente innovador supone la emergencia de un poder constituyente que bloquea políticas sistémicas implementadas por las élites. Ahí es cuando se demuestra que un poder constituyente ejerce como tal, cuando tú creas un estado de excepción en la medida en que tú logras bloquear las políticas sistémicas que te imponen las élites. Eso es el estado de excepción en la actualidad. Y esa es la máxima violencia que nosotros podemos ejercer desde los movimientos, y la máxima violencia que podemos ejercer con nuestros nuevos sujetos políticos, que son sujetos que protagonizan un poder constituyente. Nosotros bloqueamos políticas sistémicas implementadas por las élites. Ahí es donde realmente estamos tocando procesos de innovación política y de innovación constitucional. Claro, pero ¿de qué y hay elementos se nutre ese nosotros? Ese nosotros se nutre la nueva composición de clase que se convierte en sujeto político para bloquear en un proyecto, digamos, de justicia social, si quieres decirlo en términos clásicos, las políticas de reestructuración que están cargándose el pacto social actual. Cargarse un pacto social y cargarse, digamos, un pacto de reproducción y un régimen de acumulación es, en estos momentos, el objetivo estratégico, claro, de las élites dominantes. Voy a hacer de abogado del diablo momento. Claro. Si hubiéramos invitado a alguien del PP o del PSOE, diría: todo lo que estás diciendo muy bien, pero yo tengo 10 millones de votos. ¿Tú qué tienes? Alguien del PSOE diría: fíjate que me ha ido mal, pero tengo más de 6 millones de votos. No, de acuerdo.
No, es, claro, es, pero, ahí el problema pero, es ese. Escucha, pero el problema, pero es que ese mismo discurso. Nos quedan tres minutos. Pero, Pablo, ese mismo discurso, si me meto a hacer una micro investigación histórica, lo encuentro en boca de Sástaga o de Cánovas. Exactamente ya, igual. De Sagasta. O sea, es decir, encuentro un discurso exactamente igual apelando a un dispositivo de codificación de lo político que saltó por los aires mucho más rápido de lo que sus propios. El sistema del turno tardó en saltar por los aires, claro, muchísimo, y saltó muchísimo, además muchísimo, con una solución autoritaria, sí, que fue la de Primo de Rivera. Sí, pero saltó el modelo sí, con una solución de un cirujano de hierro. Claro, pero ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? O sea, dice que escenarios autoritarios y escenarios de violencia no están excluidos. Y después de eso, perdemos una guerra. O la ganamos, ¿quién sabe? Lo que plantea Carlos, sí, el problema es cómo bloquear el sistema o esas políticas. Entonces ahí sí es verdad que está el problema. Claro, la vieja forma de huelga general es muy difícil en este contexto, porque el sector ocupado es el que realmente está temeroso de estar peor que los que están debajo de él, ¿no? Y el movimiento lo único que puede aspirar, pues a una huelga general ciudadana, ¿no? Como de alguna manera plantean algunos colegas, ¿no? Entonces ahí está el problema también de la, bueno, afortunadamente los desahucios se paralizan. Ahí yo creo que sí hay un reto también del 15M, del conjunto de movimientos, de ver cómo reinventar y desarrollar, desplegar distintas formas de protesta que bloqueen, claro, pues está bien, pero ir al Parlamento cuando se constituye el Parlamento, en fin, cosas estas que realmente generen ese desorden constructivo. Sí, pero ahí tiene también abierto que está en la involución, quiero decir que el desorden siempre tiene esa. Primero, el PNV ha sacado más votos que Amaiur. Quiero decir que. Poquitos más. Bueno, 40.000 votos más. Quiero decir, pero. La comunidad autónoma va. Claro. Vale, pero ha crecido 20.000 votos, sí, en relación a sus elecciones anteriores y ha sacado 40.000 votos más que Amaiur. Bueno, pero que no utilicemos el argumento de los escaños en unos casos y el argumento de los votos en otros, porque no funciona bien. Entonces, el PNV ha tenido más votos que en 2008 y ha sido una fuerza más votada. Pero solo en la comunidad autónoma vasca, si sumas. Bueno, vale, bueno, de acuerdo. En la comunidad autónoma vasca el PNV ha tenido más votos que Amaiur. Yo creo que existe un componente en el análisis electoral de este espacio efectivamente contextual, que veremos en el medio plazo hacia dónde evoluciona. Y lo que he visto claro es una amenaza de involución discursiva. Quiero decir que de repente ahora el Congreso de los Diputados se convierta en una pelea entre Amaiur y Rosa Díez y el sector del PP, que vuelva a traer el debate sobre este asunto y que se vuelva con la que está cayendo, que ese tema se vuelva a colocar. Justo lo que decía, claro, con lo que está cayendo, pues es mucho mejor decir, oye, que no se está en el Parlamento. Claro, es horripilante. De las tácticas de compensación. Entonces. Y a ver ahí cómo responde también el Partido Socialista. Y a ver cómo responde Amaiur. Quiero decir, porque hace falta, habrá que ver cómo juega el PP, ya lo sabemos. Cómo juega UPyD, yo lo estoy descubriendo ahora. Vamos a ver ahora cómo juega Amaiur en ese contexto. Pero con la que está cayendo, si ahora reeditamos un escenario discursivo ocupado por el 60% de los medios de comunicación de este país por ese tema. Vamos, es que entonces. Es el patetismo. Bueno, pero no ridiculicemos tampoco a Amaiur. Es decir, yo mencioné a Abuela. Pero es decir, que a Amaiur no olvidemos que tiene dos sindicatos detrás presionándole también. Si no puede olvidarse del problema social. Lo que digo es que es un juego peligroso. Que es un ataque masivo, discursivo de medios de comunicación, de una hegemonía que se dedique a hablar de otra cosa que no sea el problema, sin ETA no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Como siempre en la torre, claro, cuando se va animando el debate, se nos acaba el tiempo. Yo quiero decir una cosa. Rapidísima. Si realmente el Partido Socialista y Izquierda Unida quisieran embarcarse en esa política audaz de desestabilización de las instituciones, tienen infinidad de maneras de hacerlo. Eso se contradice con tu hipótesis. Claro, no se contradice con mi hipótesis. No, 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 no,
con consejeros como Felipe González en Gas Natural, Solchaga, de Consulta, y iba, tal. Iba a ser... Iba a ser complicado. Seguimos tomando cervezas con esto, tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo. Hemos vuelto a demostrar de nuevo por qué somos la tertulia con más nivel político de la televisión. Terminamos con rap, Genoma, y la semana que viene vamos a volver a un tema histórico. Se conmemoran 75 años de la defensa de Madrid. Nos vemos la semana que viene en La Tuerca. ¿Qué pasa, chivo? Pues mira, por aquí estamos, tío. ¿Qué dices, tío? Pues mira, a ver si votamos o no. No jodas. ¿Tú qué? Yo tengo carne caducado, tío. Sí, sí, un perro diferente collar, ¿no? Ahí, esta peña. Sí, pero la misma estirpe, tío, la misma estirpe. Siempre igual. Elige a quien tú quieras que se erija en Matarife. Asume luego, pues, que derechos no se garanticen. Sujetos a condiciones que bancos exigen. Avisen que voto es el permiso, que uno u otro da igual, que son lo mismo. La timocracia ha puesto a la crisis de pretexto, pero grupos de poder los manejan como el resto. Yo no creo en esto, pero vivo en su contexto. Demasiados favores para ser libres, debéis ya. Campañas que yo pago pa' que vuelvan a engañar. Opciones son muy pocas, no me puedo decantar. La esencia está en el barrio, los que quieren ayudar. Señor presidente, tenemos muchas dudas, tus propuestas no convencen. Somos inocentes de vuestras desmesuras, muchos males para oscuras. Antes de que me putees, permíteme que te tutee, Mariano. El pueblo quiere un cambio, no lo estropees. Tendrás que trabajar duro para ofrecer un futuro a una juventud por la que nadie da un durum. No nos jodas el fin de botellón, sino a la Isinde. Música y cine gratis, de la crisis el fin de. Te han votado para salir del paro, Alfredo tiene claro. No puedo competir con tanto parado. Economía sumergida en el mercado. Dormirás cuando nos dejen soñar, grita un indignado. Que haya paz entre Congreso y Senado. Firmado otro desamparado, juegan con nosotros a los dados. Señor presidente, tenemos muchas dudas, tus propuestas no convencen. Somos inocentes de vuestras desmesuras, muchos males malas curas. Señor presidente, tenemos muchas dudas, tus propuestas no convencen. Somos inocentes de vuestras desmesuras, muchos males malas curas. Somos inocentes de vuestras desmesuras. Señor presidente, tenemos muchas dudas. Tus propuestas no convencen. Señor presidente, tenemos muchas dudas. Muchos males, malas curas.